Y esas célebres notas que aceleran a sus posiblemente célebres corazones no son sino la señal para que el célebre loco Nick y un servidor el doctor demos inicio al célebre podcast, que no es podcast el doctor, es el sistema de anuncios del hospital. Y hablando de anuncios porque usted lo pidió, si sí, usted, no el de atrás, a la derecha de la dama. Ándele usted mero. Los tíos de pacaso ya pusieron los calendarios 2024 de pader y de escritorio en tíosdepacaso.shop. Póngale una pausa a este video y corra por los suyos. Aquí esperamos.

¿Ya el doctor? Pues yo digo que sí, Nicación. Iniciemos pues con los saludos y felicitaciones que los generosos patrocinadores, benefactores y mecenas de este canal tuvieron a bien solicitar. Héctor Mancera pide su sabio consejo para todos y además un grito de Tarzán. No se enfermen. Daniel Flores pide mañanitas, un beso tronado muac y un no de ceballos. Oh, para su señorita, la doctora Rodríguez, por su cumpleaños hoy mero y un consejo para que descanse ya que tiene mucho trabajo. Colega Rodríguez descansa que tienes mucho trabajo. Y estas son las mañanitas. Jan pide un grito de tarzán para Pina y Gelipe, que sí le trajeron la sal de Markelia, pero un bu. bu, Porque dice que no encontraron camarones secos. <laughs> Avi Rodríguez pide un saludo personalizado para Dulce. Mi sabio consejo con harta convicción para Yola, que se nos enferma cada mes. Yola, no te enfermes. Un grito de tarzán para Avisaí. <coughs> Y un JJ para consumo personal. Saludo con beso tronado muac solo para Ana Yancy El Eric E solicita envío de saludos y fuerte abrazo para el Daniel que cumple años hoy mero. Por lo que requiere, le dedique mi frase personalizada. El Daniel, no te enfermes porque si no serías el Daniel pero en enfermo. Noemí Escárcega pide mañanitas, mi frase sanadora. Noemí, no te enfermes. Y una ja, ajá porque cumple años este viernes. Y estas son las mañanitas. Felicidades al Aldair porque por fin lo cambiaron al turno de la mañana en el trabajo y solicita un O oh de Ceballos porque por su culpa no hubo unidad de quemados la semana pasada. Oh, Tere Herrera pide mañanitas para el Alex Herrera que cumple 17 añotes el sábado y además solicita una porra hip hip hurra para el equipo de robótica de Anta que este fin de semana se va a competir a Galvestón. Mucha suerte para ellos. Que cantaba el rey David. Felicidades para Ice por su cumpleaños de parte de Vicky Panda, quien solicita mañanitas y grito de Tarzán para ella por ser una gran amiga, además de su frase sanadora uh, 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 uh. Dice, no te enfermes. A las muchachas bonitas. Cristina Carranza solicita mañanitas acompañadas de un O de Ceballos. ¡Oh! Para su papá Jesús Carranza, que es bien fan y cumple 83 añitos mañana mismo. Se las cantamos así. Felicidades para la profesora Alejandra Trujillo Pérez por su cumple el día de ayer. De parte del Miguel Ángel Robles, quien pide la aconseje para que ya no lo dejen visto. Alejandra, ya no dejes en visto al Miguel Ángel. Patti Rosales pide un grito de tarzán. Hey. ¿Y uno del mítico dios del mambo? Porque ya volvió al gym y además le manda saludos a la Espinosa porque lo extraña. La Soledad buen día pide a Iura para mandarle un bonito y personalizado saludo a su amiga La Verox. También conocida como la doctora que sí es doctora para quien pide mi sabio consejo. La Verox, no te enfermes porque te quieren harto mucho. Incluso la pancha, aunque luego te hace maldades. Mañanitas y un JJ. Y mi frase sanadora para Italy Villagrán de parte de su tía Lupita por su cumple el pasado domingo. Italy, no te enfermes. Y estas son las mañanitas. Paco Quintanar le manda felicitaciones a su señorita la Cintia por su cumpleaños número 30, por lo que solicita un yeah yeah y unas mañanitas. Que cantaba el rey David. Y por último, el José Francisco BC pide un happy birthday y un grito de Tarzán para su sobrino Alexander, que cumplió años este lunes y desea que se la siga pasando súper. <laughs> Happy birthday to you, happy birthday to you Y ahora, gracias al departamento de psicología de este hospital, vamos a la sección de fobias para ver cuáles pueden identificar. La primera es aritmofobia. Miedo a que como Pedrito Fernández se te olvide bailar y con tus pies no sigas el ritmo. Aritmofobia. No, el doctor, la aritmofobia es el miedo a los números. Y eso incluye a los números musicales. Ajá, la siguiente es balistofobia. Miedo a que de la nada la balastra de las luces fluorescentes te caiga. Y te rompa la cabeza. Tampoco el doctor. La balistofobia es el miedo a las armas. Chiarros. Y por último, melofobia. Miedo a llegar hasta donde está una persona que pregunta a fúrica qué le pasó al panquecito que dejó en su escritorio y decirle lo siento. Me lo comí, melofobia. No el doctor, la melofobia es el miedo a la música. Ah, mire como Pedrito Fernández. No, eso era perder el ritmo. Hey, vamos ahora a las noticias del hospital. Esta semana nacieron 14 bebés, 8 son bebés y 6 son bebés. Y para ellos, Pedro Kumamoto, quien al iniciar su carrera política se dijera independiente, siempre ha estado en Morena. Vamos pues a la sección del libro en la que toca el turno a Exhala, de Gaby Vargas, quien a través de una serie de reflexiones profundas a partir de la pérdida de Pablo el amor de su vida entrelaza su proceso de duelo con su historia de amor para rescatar enseñanzas y lecciones de vida que permiten entender la enfermedad y aceptar el desenlace para poco a poco volver a llenar sus días de luz apostando por una nueva vida suena bien oiga Sí, el doctor la gabi comparte la travesía de perder un ser querido e invita a quienes viven el duelo a permitir la ayuda de quienes los aman a convertir el dolor en un ritual de recuerdos hermosos a desintoxicarse a volver a creer y a renacer ya está pues no se lo clave Ceballos. Oh. Y para terminar, vamos a la frase de la semana, que en esta ocasión es del Seneca quien nos dice, una persona inteligente se repone pronto de un fracaso. Un mediocre jamás se recupera de un éxito. Y si yo siempre me repongo pronto de mis fracasos con la señorita, pero también creo que jamás me recuperaría de un éxito, ¿dónde quedo? ¿Entre los inteligentes o entre los mediocres? Y con esa duda que solo atormenta a quien la formula, llegamos al final de esta emisión. Se despiden de ustedes, Nicasio, y el doctor, servidor y amigo, quien como siempre les dice, no se enfermen. Oiga, el doctor, entonces en tíos de pacaso.oshop hacen precio especial si quiero la agenda, el calendario de escritorio y el de pared. Sí, Nicasio, y acuérdese que como son precios de preventa, ya se están agotando. ¿Cuántos va a comprar? Ninguno, nomás era plática. Chiaros. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí. O si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.